hacer la cena de fin de año aquí en el camping 3 estrellas de Barcelona, que recordad que es la segunda vez que venimos. Vamos a hacer la noche de fin de año en el camping 3 estrellas, ¿no? Sí. De Gavà. ¿No? ¿Sí? Sí, 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 es que llevo la cabeza. Ah, vale. 2023-24. Sí, ya veréis qué menú más espectacular que nos han preparado, ¿eh? Bueno, supongo, claro. Tengo ni idea, la primera vez que voy al restaurante este. Ah, mira, por aquí, ahí, mira. Está por allí, ¿no? ¿Nos colamos? Sí. Cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, por que allí. Está moviéndose. Papá, tío, no, deja la camarita. Para la camarita. Para la camarita que la vamos a liar. Esta es la entrada del restaurante de aquí del Camping 3 Estrellas. Vamos a hacer la cena de fin de año. La entrada al restaurante es por la parte trasera, ¿eh? ¿Una entrada a cocina? Sí, sí, igual, pero ha dicho que sí, ¿no? No sé. Hola, ¿nombre? Lluís Rubira. ¿Cuatro? Sí. ¿Esta o esta? Cualquiera de las dos. ¿Esa o esa? Hay dos de cuatro. La otra que por aquí, sí, la última. Posem. Posi amb tu. Venga, nueva, que empezamos la cena de fin de año aquí en el Camping 3 Estrellas. Recordad que hemos escogido dos menús, el infantil y el de adultos. El de adultos vale 85 euros, pero veréis que pone... ¡Qué ruido! Y el de niños, bueno, y el infantil vale 40 euros. Está bien, ¿no? Pues el fin de año. Sí. A ver qué nos ponen, ¿eh? Pues creo que estará guay. Este fin de año me da mucha experiencia porque 24 es un número par y a mí me gustan los números pares. Pues será un buen año. Sí, me da mucha experiencia. Es un char. De primero tenemos un pica pica de quesos y jamón con pan tostado y tomate, claro. Unas croquetas que parecen de bacalao, buenísimas. Una flor de melón. Y un plato combinado de marisco, que hay vieiras, gambas, ¿no? Son vieiras, ¿no? Y turrón, dos tipos diferentes. Es verdad, muchos tipos de turrón. Brutal. Las gambas están buenísimas y las vieiras estas, como se llaman, también, ¿eh? Todo muy bueno, ¿eh? El pan con tomate. A mí me gusta el pan con tomate y el jamón. Es que a mí el marisco no me gusta. A mí el marisco no me gusta en general. El menú infantil de momento teníamos las croquetas como de bacalao y ahora esta crema de verduras, que Noa dice que está muy buena. O sea, que está muy bien el menú infantil y creo que faltan los fingers de pollo. Está caliente, está muy caliente, pero está bueno. Y a mí no me gustan las verduras, depende de cuál. Y de segundo, en el menú adulto, tenemos canelón de marisco. Pero un canelón enorme, ¿eh? Mirad, yo creo que está, tiene que estar muy bueno, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Si lo quieres probar, Noa, te dejo probar mi super canelón de marisco. ¿De marisco? ¿Os acordáis que hace nada nos han dado puré al menú infantil? Pues mira, para los niños que digan que no les gustan las verduras y que quieren patatas, ¡mira! Después de la verdura, toca patatas y carne. Las patatas las he probado, están buenísimas. Y la carne la voy a probar ahora. Oye, yo esto lo hago para el vídeo, ¿eh? Pero yo normalmente cogería esto, haría así. Y tan regla. ¡Oh! Está buenísimo. Y de último plato tenemos como un mar y montaña, porque hay pollo con musclos, bueno, mejillones. Hay también un escamarla. Y unas pequeñas tallarinas, ¿no? Como almejas, así. Y de postre, mi padre, mi hermano y yo nos hemos pedido el cheesecake, que es helado de queso que viene con esto, que no sé si es sirope. Sirope. Y mi madre se ha pedido tiramisú, que yo no sabía lo que era. Sí, porque de postre te dejan escoger entre cheesecake y tiramisú. O sea, puedes coger lo que quieras, ¿eh? El sirope es de fresa, que no lo he dicho. Bueno, es rojo. Va a ser de fresa. Lo pruebo a ver y os digo qué tal. Qué pinta, ¿eh? Buenísimo. Y ahora, como no, nos han dado el cotillón, que es básicamente una bolsa con cosas para celebrarlo al honor. Así que os voy a hacer un unboxing como los vídeos esos de YouTube. A ver qué trae. Antes de nada, la bolsa es preciosa y es gigante. Mi cara, mi mano, es gigante, así que... Wow.
negro como este. Estamos comiendo las uvas a tope. Ya se ha acabado la fiesta de fin de año aquí en el Camping 3 Estrellas y ahora vamos a dormir con nuestra super caravana Carrasquito, que la tenemos un poco decorada, ¿eh?, de fin de año. ¿Veis? Tenemos estas luces de fin de año. ¡Me estoy congelando! ¡Carrasquito! ¡Buenas noches! ¿Veis que tenemos un poco decorada? Buenas noches y feliz 2024 a todas y a todas desde el Camping 3 Estrellas de Barcelona. Buenas noches. ¡Qué frío!
Mi hermano, tío, ¿cómo se haya dormido? Pues ábrenos tú, que estamos con la noya. Espera, que tengo llaves. Tenemos frío. Toma. Espera. Ya, a ver, que me estoy congelando. A la sombra de los pinos. Haz tú, porque yo me la cargo. Buenas noches.